buenas noches a nuestros hermanos y amigos que nos hacen el favor de conectarse junto con nosotros para estudiar la palabra del Eterno. Esta noche tenemos, yo creo, un estudio muy, muy interesante. Siempre la palabra de Dios es interesante, pero yo estoy muy tocada de lo que el Padre pues me enseñó. Y bueno, vamos a orar y vamos a hacer la bendición y vamos a comenzar aquí y luego les continúo el relato de esta enseñanza. Así es que vamos entonces a continuar nuestra gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y lo primero que hacemos es la bendición. A ver, parece que no se cambió aquí. A ver. Ahora sí. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizbotah betzivanu la'asok b'divrei Torah nevi'im ketuvim brit hadasha b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los nevi'im, de los ketuvim, del brit hadasha, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, yo te doy gracias, Padre bendito, por darnos la vida, la salud, el honor, el privilegio, la bendición, el deseo, la necesidad, Señor, de poder estar conectados con tu palabra, de poder estudiar, Señor, de que semanalmente tenemos la porción de la parashá cada lunes, Señor, y la estudiamos a profundidad cada Shabbat. Y los días miércoles, Señor, estamos teniendo este recorrido por las Escrituras. Señor, usted es quien nos da el querer y el poder hacer esto, Señor, de no aburrirnos, Padre, de no cansarnos de estudiar su bendita palabra. Señor, en esta noche yo le doy gracias de forma especial por la palabra que usted trae para nosotros. Siempre la palabra viene de usted, Padre. Esa es mi oración, es siempre mi petición, que sea su palabra, no la mía, y que todos nosotros que somos sus talmidín, sus discípulos, podamos aprender, mi Rey, el mensaje o los mensajes que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, por favor, deme su gracia, su favor, la sabiduría suya que viene de lo alto, Padre, para poder desarrollar esta lección, Señor. Gracias por la vida de la persona que escribió, Señor, este estudio que está, pero buenísimo, Padre. Gracias por todas las lecciones que yo aprendí, Señor, al poner este estudio, al que en realidad no es mi estudio, sino que es de alguien más. Y yo solamente seré la voz, Padre, que transmita a todos los que están escuchando y a los que lo escucharán en un futuro. Yo solo soy la voz y no puedo tomar crédito, Señor, de este estudio. Primeramente, Señor, todo crédito es para usted y para la persona que también lo escribió, Señor. Por los méritos de Yeshua, yo le doy las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia, les cuento de que como estoy trabajando, pues mi tiempo se acorta en muchas cosas. Y hoy tuve un día un tantito largo y cosas que queremos hacer para el fin de semana y mi mente pues está por todos lados. Y le dije, Señor, ayúdeme, como siempre yo le pido al Padre que me ayude. Y bueno, empecé a copiar, siempre empiezo copiando lo que es el capítulo, en este caso de Bet Shmuel, segunda de Samuel. Usted ve ahí, estamos en los Nevi'im Rishonim, en los profetas anteriores, y estamos en Bet Shmuel, en la segunda de Samuel. Y empecé a copiar, en realidad, primero, y una vez que empecé a copiar el capítulo 14, que es el primero que vamos a estudiar, lo leí, hermanos, y no entendía nada, y le digo, ay, Padre, no entiendo, será porque estoy a la carrera, porque tengo tanto en mi cabeza, tengo poquito tiempo antes de que sean las 7:30, ayúdeme. Y primero me fui allí a YouTube a ver qué podía encontrar, qué recursos podía encontrar para ayudarme, para
apoyo, porque hermanos, mi cerebro cerrado, no entendía nada del capítulo 14. Y de repente me voy al internet, salgo de lo que es YouTube y me voy ya a lo que es Google. Y wow, increíble. Así es que al final yo voy a dar el crédito a la persona que escribió este estudio. No es mi estudio, solamente yo daré voz al estudio de esta persona. Ok, así es de que bueno, comencemos porque tengo como 25 filminas hoy por los dos capítulos y con ayuda del Padre, que Él nos ayude a escuchar su voz, a retener todo lo que es para cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 13 y estuvimos en el 12 y en el 13 y para hacer un recuento, para retomar una vez la historia por donde hemos estado avanzando, la semana pasada vimos que el Eterno le dice a David, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada. O sea, por haber David, haber pecado con Betsabé, haberse acostado con la mujer de Urías elitita y haberlo mandado prácticamente a matar a él. Eso fueron vimos un recuento de todos los pecados que podemos encontrar en David. Mintió, cometió lujuria, fornicación, adulterio. Y bueno, asesinato, una lista grande del rey David, donde nosotros podemos, recordemos que yo les decía, no digamos, ah, bueno, si David cometió eso, imagínese yo. No, esa es una mentalidad pobre. Tenemos que ver, wow, David fue humano, nosotros somos humanos, él cometió estos pecados, nosotros también cometemos pecados, pero miremos las consecuencias que David pagó a consecuencia de todos estos pecados y que eso nos inspire y nos motive a nosotros a ser personas obedientes a la palabra para que nosotros y nuestras generaciones no tengan que pagar semejantes consecuencias. Así es que la palabra del Eterno fue, no, David, por todo lo que hiciste, no se apartará de tu casa la espada. También quiero recordarles, porque también sé de que pues muchas veces el enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, tira los dardos a la mente y nos trae ese sentimiento de culpa. El Padre no quiere que ninguno de nosotros estemos sintiéndonos culpables, porque una vez que cometemos un pecado y nosotros pedimos perdón de corazón, hacemos teshuva, nos alejamos de ese pecado, el Padre nos perdona. De hecho, el Padre se lo dice a David, Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho que tu pecado sea remitido, no morirás. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Voy a ir rápido, así es que si usted no capta, puede volver a ver esta enseñanza, porque sí quiero de verdad cubrir todo. El Eterno le dijo a David, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Y es lo que el Padre hace con nosotros. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Quebrantar la Torah, la ley. Entonces, seguimos con vida. Muchas veces decimos, estamos bajo la gracia. Correctamente. Estamos bajo la gracia. Porque ¿qué es la gracia? Eso, de que fallamos en la quebrantando la Torah, quebrantando la ley y no morimos, seguimos con vida. Así es de que es para estar agradecidos con el Padre por su misericordia y por su gracia, que no nos ha consumido literalmente de tantas formas que nosotros pecamos, pero eso no nos da la licencia, la luz verde para nosotros quebrantar la bendita Torah. Por el contrario, nuestra tarea, nuestro objetivo es vivir en obediencia a la bendita Torah, porque el Eterno dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ok, otra cosa que también viene a mi mente, perdón, es de que muchas veces hay consecuencias en nuestra familia, pero recordemos, por ejemplo, los que somos padres de familia, hay un esposo, hay una esposa, entonces usted no se sienta solo usted siendo la persona culpable, porque tal vez viene por parte de su cónyuge, tal vez viene de parte de los dos, lo más seguro, pero no solo es su culpa, también hay un cónyuge envuelto en la familia, y luego hay abuelos maternos, abuelos paternos, y uff, imagínese, tanta cosa generacional. Entonces lo que vimos la semana pasada es de que el Padre perdona nuestro pecado,
pero la consecuencia continúa. Por eso también el sabio de toda sabiduría, el Eterno, en su palabra dice: no se casen en yugo desigual con los impíos. ¿Por qué? Porque si usted está en la Torah y se casa con una persona que no está en la Torah, esto es más para los jóvenes, las consecuencias las van a pagar su familia, usted y su familia. Entonces, por eso es necesario desde allí, no te cases en yugo desigual. Estás en la Torah, jovencito, jovencita, esperen el Señor que te traiga a alguien que esté en la Torah para que estas consecuencias no sucedan. Entonces, por favor, usted no se sienta solo usted ser la persona culpable si es que en su familia hay ahorita desorden, caos, porque pues hay dos cónyuges y viene por parte de los dos. Ok. Otra palabra que el Eterno le dijo a David en la lección pasada es: he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. ¿Le perdonó el Eterno a David? Sí. No le quitó la vida, lo perdonó, pero todo el mal, le dijo, se va a levantar en contra tuya desde adentro, desde tu propia casa. Además, vimos que su hijo con Betsabé, el hijo que concibieron en ese pecado, ese hijo muere. También vimos que Tamar, una hija de David, fue violada por su medio hermano Amnón. Amnón era hijo de David. Tamar era hija de David. Los dos hijos de David, de diferente madre, y Amnón llegó a tener una pasión por Tamar parecida a la de David por Betsabé, y al punto que la viola. Imagínense, se cumple la palabra del Eterno, las consecuencias. La palabra del Eterno se cumple tarde o temprano. Absalón, que también es hijo de David, era hermano de Tamar, medio hermano de Amnón, él toma la venganza en sus manos. Y él venga la violación de su hermana Tamar y manda a matar a su medio hermano Amnón. Entonces, el Eterno le dijo a David: tu pecado será remitido, no vas a morir, pero no se va a apartar la espada de tu casa. Y yo voy a hacer que se levante contra ti el mal desde tu propia casa. Y lo vemos cumplido hasta ahorita, lo hemos cumplido por todas partes. Vamos ahora entonces a comenzar aquí a leer el capítulo 14, ¿ok? Esto es un poquito de lo que vimos la semana pasada y hoy comenzamos con el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Y dice así: y Joab, hijo de Sarvia, sabía que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Y Joab envió a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta y le dijo: finge ahora estar de luto y ponte ropas de duelo y no te unjas con óleo, de modo que parezcas como una mujer que ha estado muchos días haciendo luto por un muerto. Y ve al rey y háblale conforme a esta palabra. Y Joab puso las palabras en su boca. Y la mujer de Tecoa habló al rey, y cayendo en tierra sobre su rostro, se postró y dijo: ayúdame, oh rey. Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella dijo: en verdad soy una mujer viuda, pues mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos se pelearon en el campo. Y no habiendo quien los separara, el uno hirió al otro y lo mató. Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva, y han dicho: entrega al que mató a su hermano, para que lo matemos por la vida de su hermano, a quien mató. Y destruiremos también al heredero. Así están por apagar el ascua que me queda, sin dejar de mi marido nombre ni posteridad sobre la faz de la tierra. ¿Quién era Joab? Joab era el capitán del ejército de David. ¿Ok? Y pues era un buen aliado de David. Joab quería al rey David. Y Joab, que sabía lo que estaba en el corazón de David en contra de su hijo Absalón. Lo acabamos de leer. Absalón es el hijo que vengó la violación de su hermana Tamar y mandó a matar a su medio hermano Amnón y luego huyó. Entonces,
Ahora comienza aquí de que Joab, que del capitán del ejército de David, sabía lo que David tenía en el corazón por su hijo Absalón, que pues no lo había visto desde que mandó a matar a Amnón. Y entonces Joab envía a Tecoa, a una ciudad, mandó a buscar una mujer astuta, ¿ok? Y pues le dice, mira, te llamo para que tú finjas que estás de luto, ponte ropas de luto, no te vayas a ungir con ningún perfume, quiero que de verdad aparentes y parezcas una mujer que ha estado por muchos días en luto por un muerto. Y Joab, o sea, el capitán del ejército de David, le dice a esta mujer de Tecoa qué palabras tiene que irle ella a decir al rey David. Y pues se ve que eligió a una muy buena mujer, muy astuta. Y entonces ella va a decir las palabras que Joab puso en la boca de ella. Y ella en realidad le fue con una historia que no era una verdad. Toda esa historia de que ayúdame, oh rey, soy viuda. No, Joab le dijo, vístete como que estuvieras de luto. Pero ella no estaba de luto. Era toda una apariencia. Ya vamos a entender por qué. Y entonces ella le dijo, oh, soy una mujer viuda, mi marido murió y pues me quedaron dos hijos de él y mis hijos se pelearon en el campo y uno de mis hijos mató a mi otro hijo y pues ahora toda la familia se levanta en contra mía y me dicen que les entregue al único hijo que me queda porque mató a mi otro hijo, a su hermano, y ahora ¿qué va a pasar? Van a dejar a mi marido sin nombre, y eso era algo muy importante, que no quedara un hijo, un heredero. Entonces, esto es lo que ella le está comunicando al rey David, cosa que era historia de Joab, capitán del ejército de David, y, bueno, ella ahora fue donde el rey a decirle todo esto. Y entonces vemos la respuesta de David. Y el rey dijo a la mujer, ve a tu casa, que yo daré orden respecto a ti. Esa fue la respuesta de David ante esa historia. David no sabía que todo era una apariencia. Le dice, vete a tu casa, yo voy a dar la orden respecto a ti. Entonces la mujer de Tecoa dijo al rey, oh rey, señor mío, recaiga la iniquidad sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero que el rey y su trono sean libres de culpa. Y dijo el rey, al que hable contra ti, hazlo venir a mí y no volverá a tocarte más. Ese era el dictamen que estaba dando David. Tú no te preocupes que si alguien habla en contra de ti, lo van a hacer que esa persona venga delante de mí y no volverá a tocarte más. Y ella dijo, te ruego, oh rey, que recuerdes a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, para que el vengador de la sangre no aumente el daño ni destruya a mi hijo. Ya vamos a ver quién es el vengador de la sangre. Dice, para que no aumente el daño ni destruya a mi hijo. Y él dijo, David, vive Yud-Heh-Vav-Heh, que ni un cabello de tu hijo caerá por tierra. Y la mujer dijo, permite, te ruego, que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Y dijo la mujer, ¿por qué pues piensas tal cosa contra el pueblo de Dios? Pues al decir esta palabra, el rey es como culpable, ya que el rey no permite regresar a su desterrado. En otras palabras, Joab, el capitán del ejército de David, que conocía el corazón del rey David en cuanto a su hijo Absalón, que había matado a su hijo Amnón por haber violado a su hermana Tamar, que había huido, le trae toda esta historia, pero era una historia compuesta para hacer recapacitar a David, porque esta historia se parece a lo que David estaba haciendo por lo que Absalón le hizo a Amnón. El rey es como culpable, dice, al usted decir que traigan al que quiere tocar a mi hijo y que ni un cabello de mi hijo caerá por tierra, ¿cómo usted, rey, va a defender a mi hijo
pero usted no defiende al suyo de esa manera. Eso es lo que aquí está pasando. Entonces ella le dice, el rey es como culpable, ya que el rey no permite regresar a su desterrado. ¿Quién era ese desterrado? Absalón. No le permitía a David que regresara. Seguimos adelante. Pues irremisiblemente hemos de morir y somos como agua derramada en la tierra que no puede ser recogida. Pero Elohim no quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Cuando yo leí esto que esta mujer le está diciendo, sigue el diálogo entre ella y David. Recuerde, todo nació en el corazón de Joab, el capitán de su ejército. Cuando ella le dice, Elohim no quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Es como el hijo pródigo, que pecó, hizo todo lo malo que pudo hacer, hizo el hijo pródigo. Trajo vergüenza a su padre, trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo tristeza, trajo frustración. ¿Qué es lo que no provocó ese hijo pródigo? Que pues nos representa a usted y a mí también, a todas las 10 tribus dispersadas, ¿verdad? No solamente lo que nos habían enseñado antes, sino que nosotros somos también ese hijo pródigo. Y también por otro lado, Judá es también ese hijo pródigo que no viene a Yeshua. Y todos nosotros, los de las naciones, también ese hijo pródigo que no veníamos a la Torah. Entonces aquí, ella le dice, Elohim no quita la vida. El Eterno no le quitó la vida al hijo pródigo, sino que dice, provee los medios para que el desterrado, para que el que está lejos, no siga alejado de él. Qué hermoso meditar en esto, familia. Que el Eterno no es como usted y yo, que facilito tomamos la venganza en nuestras manos, sino que el Eterno, además de que no nos quita la vida por ser pecadores, nos provee los medios para que ya no estemos lejos, sino que nos acerquemos a Él. Cuando dicen, gracias, Abba. Gracias, Abba, y permíteme hacer esto a mí también con las personas a mi alrededor. Versículo 15. Sigue ella y le dice, y el haber yo venido ahora a hablar esta palabra a mi señor el rey, es porque el pueblo me ha atemorizado. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás el rey cumpla la petición de su sierva. El pueblo de Israel había causado que ella tuviera un temor, y ya vamos a entender qué es lo que estaba pasando. Dice, yo he venido ahora a hablar esta palabra a mi señor, es porque el pueblo me ha atemorizado. Y también yo dije, quizás el rey cumpla la petición de su sierva. Vamos a entender un par de cositas más. En el antiguo Israel, los que sentían que los jueces locales no los trataban con justicia, tenían acceso a la corte del mismo rey. O sea, si los jueces no resolvían, en la parashá de esta semana, que estamos estudiando esta semana, vemos que comienza el Sanedrín, los 70 ancianos más Moisés, 71, en la parashá Bejaalotja, me cuesta, ¿qué quiere decir? Y ellos estaban pues arreglando, o subieron, y subió para encender las lámparas, o se levantó, preparó para encender las lámparas. Vemos el Sanedrín. Entonces, estos jueces eran los 70 jueces más uno. Pero cuando no se resolvía con los jueces, con el Sanedrín, entonces iban a la corte del mismo rey. Esto es lo que ella hizo, se fue directo al rey. Otra cosa que debemos de entender aquí, dice, entrega, que la familia le decía, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. La mujer de Tecoa se refería a la costumbre del vengador de la sangre. El vengador de la sangre tenía la responsabilidad de vengar la muerte de un miembro de la familia. O sea, cuando ella habla del vengador de la sangre, es porque había una persona que tenía la responsabilidad de vengar la muerte de un miembro de la familia. Permítame.
perdón. Las ciudades de refugio también son mencionadas en Números 35, versículos del 9 al 34. Estas ciudades de refugio, según como lo hemos visto en años pasados, estaban diseñadas para proteger a alguien culpable de homicidio imprudencial, de ser asesinado por un vengador de la sangre, antes de que el caso pueda ser revisado rápidamente. Entonces, pues todo esto que está pasando aquí en la historia de ella, habla de las de que un hijo tenía que ser entregado por haber matado a su otro hijo. Entonces, ella habla también de estas ciudades de refugio. Hermanos, todo lo que yo leo de la pantalla es lo que no fue escrito por mí, sino de que yo le estoy dando voz en esta noche, ¿ok? Y al final yo voy a dar el crédito a la persona que escribió este estudio. Seguimos adelante. Dice, por cuanto el rey ha de oír para librar a su sierva de la palma del hombre que querría destruirme, a mí y a mi hijo, eliminándolos de la heredad de Dios. También tu sierva se dijo, que la palabra de mi señor el rey sea para mi consuelo, ya que como un ángel de Elohim, así es mi señor el rey para discernir entre el bien y el mal. Pues Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, está contigo. Qué hermoso que esta mujer podía discernir a su rey, a su líder, a David. Ella dice, también tu sierva se dijo que la palabra de mi Señor, ¿verdad? Me recuerda mucho a las enseñanzas que nos da el Morel Rico de honor, de vergüenza, cómo respetar, cómo honrar. A mí me encanta cómo él habla de su maestro Joseph Good, o el pastor Walter, cómo habla del Morel Rico Cortés, cómo hay una... ellos están empleando eso de honor. Y aquí esta mujer dice, tu sierva se dijo, que la palabra de mi señor el rey sea para mi consuelo. Y le dice, ya que como un ángel de Yud-Hei Vav-Hei, así es mi señor el rey para discernir entre el bien y el mal. Pues Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim está contigo. Versículo 18. Y el rey respondió y dijo a la mujer, no me ocultes ahora nada de lo que te voy a preguntar. Y la mujer dijo, ruego a mi señor el rey que hable. Entonces el rey le preguntó, ¿no anda la mano de Joab contigo en todo esto? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, oh mi señor el rey, nadie se podrá apartar a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Ciertamente fue tu siervo Joab quien me ordenó, y él ha puesto todas estas palabras en boca de tu sierva. Tu siervo Joab hizo esto para cambiar la apariencia del asunto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un malaj de Elohim, de un ángel de Dios, para conocer todo lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, ahora yo hago este asunto, ve y trae al joven Absalón. Disculpe que vaya rápido, pero es que tengo, al final creo que es donde nos vamos a quedar un poquito más. La mujer decir estas palabras y David tener la sabiduría del Eterno. Y mire, hermanos, eso es lo que usted y yo debemos de pedir. La sabiduría del Eterno. Muchos no la tenemos. Tenemos lógica como seres humanos, pero la sabiduría, el discernimiento de espíritus, en este caminar de años que yo he tenido con el Señor, tristemente me doy cuenta que son muy poquitas las personas que tienen sabiduría de lo alto y discernimiento de espíritu. Hay muchas personas que tienen conocimiento de la Biblia,
conocimiento del idioma hebreo, conocimiento de un libro y de otro, y eso no está mal, eso está muy bien. Pero la sabiduría viene directo del trono de la gracia del Rey. El discernimiento de espíritus viene no por saber hebreo o por cuántos versículos bíblicos usted o yo nos podamos memorizar. Eso es un regalo, es un don de Dios, familia. Y David lo tenía, y esta mujer sabía que el rey David, su líder, lo tenía. Le dijo, usted es como un ángel, y usted es bueno para discernir entre el bien y el mal. Me ha tocado, familia, vivir experiencias donde yo veo las situaciones tan claras y personas sumamente inteligentes, sumamente conocedores de la palabra, conocedores del hebreo, conocedores de los 613 mandamientos, conocedores de tantas cosas de los jajamín, de los sabios, mas no ven y no tienen el discernimiento de espíritu y no tienen la sabiduría de lo alto. Tienen el conocimiento, mas no la sabiduría. Familia, pidamos sabiduría y pidamos discernimiento de espíritus. Pero hay que estar humillados en la presencia de Él, reconociendo cuando fallamos y aunque nos cueste muchas veces, pero hermanos, debemos de hacerlo para poder obtener ese discernimiento que tuvo David aquí. Y le dijo claramente, Joab, ¿ha metido la mano en este asunto? Y ella le dijo, sí, pero mi Señor es sabio, sabio, conforme a la sabiduría de un malaj de Elohim. Entonces, vemos que David tuvo discernimiento y sabiduría. Pidámosela al Padre, familia. Mire, con todo mi corazón se lo digo, no me oiga, escuche la voz del Eterno. Humillémonos bajo la mano poderosa de Elohim, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, humillándonos delante de Él, obedeciendo su Torah, perdonando, pidiendo perdón. Mire, una de las cosas que ahorita el Padre me tiene un desafío, y le doy gracias a mi Rey, que tengo que ser agradecida verdaderamente en todo. Y no es fácil. Ahorita que lo estoy haciendo ya, ese es mi propósito ahorita. Mi propósito es ser agradecida por todo. Y pasa una cosa, oh, mi propósito ahorita es ser agradecida. Y pasa otra cosa, ay, Señor, gracias. Y pasa otra, Señor, gracias. Y de repente, pero ¿por qué? Pero mi propósito es ser agradecida, gracias. Es ahorita mi desafío personal. Y yo le puedo decir a usted que los días que tengo con esto, con este desafío que es personal, de que yo purposely, mi propósito es ser agradecida no matter what. No es fácil. Por lo menos a mí no se me ha hecho fácil. Pero como que entre más lo voy haciendo, como que ya va entrando la carnita donde el Ruach la quiere llevar a la carnita de Jackie. Entonces, pidamos, familia, sabiduría y discernimiento. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, el rey David le dice a Joab, al capitán de su ejército, ahora, he aquí ahora yo hago este asunto, ve y trae al joven Absalón, o sea, a su hijo. Y Joab cayó en tierra sobre su rostro, se postró y bendijo al rey, y dijo Joab, tu siervo sabe ahora que ha hallado gracia a tus ojos, mi señor, oh rey, pues el rey ha cumplido la petición de su siervo. Familia, la mentira es mala, pero aquí Joab le dijo a esta mujer que mintiera, pero ¿para qué? Para que el corazón de David y el corazón de Absalón pudieran tener una reconciliación.
Yo sé que algunos ahorita me van a querer dar a tomatazos. ¿Para qué está diciendo le va a dar alas a los mentirosos que mientan? Allá cada uno. Allá cada uno tiene su relación con el Eterno. La mentira es mala. El Eterno detesta la mentira. Pero hay algunas ocasiones, como en esta, que Joab mandó a llamar a esta mujer de Tecoa con toda la buena intención para que hubiera ya una reconciliación. Y no solo una reconciliación, eso es lo más pequeñito. Había un gran riesgo para el pueblo de Israel con Absalón, y ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y Joab, que era el capitán del ejército de David, podía sin duda discernir estas cosas. Entonces dijo Joab, aunque haga esto, pero es por el bien de la vida de todo un pueblo que era de toda la nación de Israel. Así es que no hay mentiras blancas, ¿ok? Pero esta tenía un propósito, salvar la vida, salvar la vida. Y hermano, hermana, mire, ya aquí ya no somos niños. Ya no somos niños en cuanto a la mentira. Hay muchas cosas de la Torá que sí somos niños. Pero en cuanto a la mentira, aún los ateos saben que mentir es malo. Así es que entre usted y Elohim cae la responsabilidad de si usted ahora quiere andar mintiendo por cualquier cosa, usted va a ser juzgado por Elohim. Porque no puede decir, ¡ay, yo aprendí de allá! No, 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 esto era para salvar la vida de una nación. Bueno, seguimos adelante. Entonces dice que Joab se postró en tierra y dice, oh, he hallado gracia. O sea, funcionó el haber llamado a esta mujer de Tecoa. Funcionó porque esa era mi petición y se ha cumplido. Ahora usted, mi señor David, mi rey, ha mandado a llamar a su hijo Absalón. Levantándose pues, Joab fue a Gesur y trajo de vuelta a Absalón a Jerusalén. Y dijo el rey, que regrese a su propia casa, pero no verá mi rostro. Miremos aquí la actitud de David. Mira, hermanos, todo esto nos ayuda. En esta parasha también vemos a Moshe diciéndole al padre, si he hallado gracia delante de tus ojos, quítame la vida, que acaso yo parí a todo este pueblo que son hijos míos, que aquí crecieron en mi regazo para tener que aguantar todo lo que les aguanto. ¿Qué vemos ahí? Un Moisés que ama a Dios, sirviente de Elohim, que ama las almas, pero un ser humano. ¿Y qué vemos aquí? Otra cosa más en David, que ama al Eterno, que dice que es un David fue el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Óigame, con tanto pecado, ¿y era un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Sí, porque se humillaba reconociendo tarde que temprano, él lo hacía. Pero bueno, aquí para propósito de nuestro estudio, miremos que David le dijo a Absalón, ok, que regrese a su propia casa, pero yo no lo quiero ni ver. ¿Quién era Absalón? ¡Su hijo! ¡Su hijo! ¿Cuál había sido el pecado de Absalón? Que mandó a matar a Amnón, que tomó la venganza en sus manos. ¿Y por qué mandó a matar a Amnón? Porque violó a su hermanita Tamar. So, aquí usted y yo podemos tener un millón de ideas y de comentarios. El asunto es de que David le dice, ok, ok, Joab, agarro la onda, que regrese, pero que se vaya a su casa, yo no lo quiero ni ver, no quiero que me vea, no lo quiero ver, no quiero que me vea. Perdón, hermanos, que tengo las alergias ahorita a flor de piel, pero usted ore por mí que se vaya, por favor. Así que dice, así que Absalón regresó a su propia casa, pero no vio el rostro del rey. Ok, porque así lo quiso David. ¿Qué tipo de perdón es ese? Y de un padre hacia su propio hijo. Bueno, versículo 25. Ahora bien, en todo Israel no había hombre tan hermoso como Absalón. ¡Wow! Admirable en gran manera. Desde la planta de su pie, o sea, tenía pies bonitos el Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto alguno. O sea que Absalón era como mi esposo Marcelo.
guapísimo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Mi esposo me está haciendo... Uno mira más lindo a su esposo, ¿no? Y entonces dice, mira, versículo 26, él se rapaba la cabeza. No fue a propósito. Él se rapaba la cabeza y acontecía al final de cada año, cuando solía raparse, porque le molestaba, entonces se rapaba. Hermanos, vamos a tener que hacer aquí una investigación sobre el rapado de la cabeza, porque hace unas dos o tres parashas anteriores, pues, todo lo que yo investigué sobre el rapado de la cabeza y ahora vemos que el rapado sigue saltando, vamos a tener que ir y hacer un estudio de todo esto. Aunque pues sabemos que Absalón era israelita, pero pues estaba en desobediencia al padre. Podemos aquí tener muchas opiniones, pero vamos a tener que estudiar sobre todo esto más a profundidad. Entonces dice que solía raparse porque le molestaba su pelo, entonces se rapaba. Y el cabello de su cabeza pesaba 200 siclos de peso real. Ya vamos a ver cuánto era eso. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija, cuyo nombre era Tamar, y era mujer de hermoso aspecto. O sea, que Absalón, el hijo de David, que en este momento son enemigos, padre e hijo, se cumple la promesa de Yud-Hei Vav-Hei. Como tú cometiste ese pecado, David, yo te perdono, pero todo el mal se va a despertar de aquí, de dentro de tu casa, hacia ti. Y la espada va a estar aquí en tu propia familia. Lo estamos viendo cumpliéndose. David siguió con vida. El Eterno cumplió su propósito en David, pero las consecuencias seguían ahí de todos los pecados que él cometió. Entonces ahora Absalón tiene hijos, una hija, y a su hija le pone el nombre de su hermanita Tamar, de su hermanita violada. Esta es otra Tamar, hija de Absalón. Y dice que esta Tamar también era mujer de hermoso aspecto. Y Absalón vivió 2 años enteros en Jerusalén, pero no veía el rostro del rey. ¡Óigame! Cuando leemos rápido no entendemos. Pasaron 2 años que el rey David manda a traer a su hijo Absalón, y por 2 años no se dirigieron la palabra. Yo no sé cómo serán sus familias, pero yo le digo que pasa hasta en las mejores familias. Excepto cuando, ¿verdad?, ya todos están en el propósito de Dios, que serán una familia cada, no sé, 10,000, 15,000, 100,000 familias. Una que de verdad todo esté en paz, en shalom, 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 de verdad, de verdad, de verdad. David, el rey de Israel, pasó 2 años, y no era que vivía uno en un país, no, allí en Jerusalén. ¿Qué tan grande es Jerusalén? Chiquitito, chiquitito. Y pasaron 2 años enteros y no se miraron, no se dirigieron la palabra a Absalón y David, padre e hijo. ¡Wow! Eso no es bueno, no es bueno, pero vemos que son humanos. Así es que no levantemos juicio contra nadie. Cada quien sabe su caminar. Nuestra tarea es llevar la palabra del Eterno. Ya después lo que cada quien hagamos, pues vamos a dar cuenta de todo lo bueno y de todo lo malo un día. Y las consecuencias aquí también las vamos a pagar. Ok, seguimos adelante. Yo creo que esta enseñanza la va a tener usted que volver a ver 2 veces por lo menos, porque yo sé que voy rápido y hay mucho como para detenerse y digerir aquí. Seguimos. David había sido demasiado indulgente con sus hijos en el pasado, como cuando se enojó, pero no hizo nada en contra de Amnón. ¿Se acuerdan? También eso hizo mal David. Cuando Amnón violó a Tamar, ¿qué le hizo David? Nada. ¿Se enojó? Sí. ¿Y de qué le sirvió enojarse si no hizo nada? Muchas veces usted y yo así pasa en nuestras familias. Nos enojamos por las malas actitudes, pero la pregunta para usted, espero que me esté poniendo atención, este mensaje no es mío, es del Padre, pero usted y yo, ¿de qué nos sirve que nos enojemos con las actitudes de nuestros familiares si no hacemos nada
para repararlo. Eso es lo que hizo David con Amnón. No hizo nada. Ah, pero se enojó. No, claro, le violó a su hija. ¿Pero qué hizo? Nada. ¿Estaremos actuando usted y yo así? Que hay cosas que se tienen que reparar en la familia y nos enojamos porque sabemos que están mal, pero ¿qué hacemos? Nada. ¿Y cuál es la consecuencia? Sigue pasando porque no estamos reparando. Otra cosa, ahora David es demasiado duro con Absalón, negándose a verlo después de que había estado exiliado en Gesur por 3 años, el año que estuvo en Gesur y ahora 2 en Jerusalén. 3 años en total que el rey David no le dirige la palabra a su hijo Absalón. Ok, seguimos adelante. Después, Absalón hizo llamar a Joab para enviarlo al rey, pero no quiso ir a él. Y envió aún una segunda vez, pero tampoco quiso ir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, la parcela de Joab está junto a la mía. Allí tiene la cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego a la parcela. Oiga bien. Entonces Joab se levantó y fue a la casa de Absalón y le preguntó, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi parcela? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, he enviado por ti diciendo, ven aquí para enviarte al rey diciendo, ¿por qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido quedarme allí. Por tanto, vea yo el rostro del rey, y si hay en mí iniquidad, que él mismo me quite la vida. Entonces Joab fue al rey y le informó. Luego llamó a Absalón, quien fue al rey, y se postró en tierra sobre su rostro delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Qué es lo que acabamos de leer, familia? Absalón, obviamente, con aquel sentimiento de mi padre no me habla. Primero estuve en Gesur. Primero estuve ausente 1 año. Luego ahora estoy aquí en Jerusalén 2 años, 3 años. Mi padre no me habla, mi padre no me dirige la palabra. Él se sentía inocente, aunque Absalón tomó la venganza en sus propias manos al matar a su hermano Amnón. Y entonces lo mandó a matar. Y entonces, ¿qué es que tanto estaba enojado Absalón que dice, mandó a llamar a Joab, o sea, el capitán del ejército de David? Joab no quiso ir, se enoja más todavía, lo manda a llamar por segunda vez y Joab le dice, no voy a ir. ¿Qué hace entonces Absalón? Volvemos a ver el mismo patrón. Toma la venganza en sus manos. Tal cual hizo con Amnón, ahora lo hace con Joab. Ah, ¿no vas a hacer lo que yo te digo? Ok, siervos míos, vengan. Esa es la parcela, la tierra de Joab. Y ahí en su tierra, ahí tiene toda la cebada. Métanle fuego. ¿Qué está haciendo Absalón? Lo mismo que hizo con Amnón. Tomando en sus manos la venganza. El aire piso se nos apaga, no sé por qué. Y le manda a prender fuego. Y entonces vino Joab, se levantó y como que sabía, automático, fue a la casa de Absalón y le dice, ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi parcela? Y Absalón le responde a Joab, pues, es que yo te mandé a llamar. Ven aquí para enviarte al rey. ¿Por qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido quedarme allá. Allá estuve en Gesur. Por lo menos estaba lejos. Ahora estoy aquí a la vuelta de la esquina y ni siquiera me habla. Por tanto, yo lo que quiero, Joab, es ver el rostro del rey. Y le dice a Absalón, o sea, él había actuado mal a Absalón porque tomó la venganza en sus manos y hasta ahorita con Joab también, al meterle fuego a su tierra, a su plantío. Y le dice, o sea, pero él se sentía inocente porque le dice,
dice, yo lo que quiero es ver al rey. Y si hay en mí pecado, si hay en mí iniquidad, que el mismo rey me quite la vida. Y ya vamos a analizar un poquito esto. Entonces Joab fue al rey y le informó. Entonces llamó a Absalón. Ahora, hasta el versículo 33, después de 3 años, viene Absalón delante de su papá, el rey David, se postra sobre tierra, y entonces aquí David besó a Absalón. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. ¿Le habló durante 3 años? No, amigos, hermanos, no le habló el padre a su hijo por 3 años. Ok, lo que está escrito, recuerde, no son mis palabras, ¿ok? Es el estudio que yo ahora le estoy poniendo voz. Lo que yo digo de mí es mío, que viene ahorita del padre. Pero esto no es mío, esto viene de la persona que escribió este estudio. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, dice el versículo. Entonces este escritor dice, esto de que él era tan guapo, comienza a explicar por qué Absalón era tan popular en Israel. Israel se sintió atraído al rey Saúl debido a que era un hombre muy atractivo. O sea que el escritor de este estudio hace una comparación. Recuerde que podemos tener más de 70 explicaciones de lo que estamos leyendo. Entonces, aquí vemos la comparación que hace que también Samuel era guapo y Absalón era guapo. ¿Y qué hizo Israel? Volcarse, o sea, a los de cara bonita. Y eso sigue pasando el día de hoy. Los simpáticos, los bonitos, los guapos. No siempre, no siempre. Por favor, discernimiento y sabiduría, familia. Discernimiento y sabiduría. Pero esta comparación me llamó mucho la atención. Todo este estudio de este varón. Absalón, dice, era también un hombre de destino político. Era el tercer hijo de David, según 2 de Samuel 3, del 2 al 5. Era el primogénito. Amnón ya no estaba, porque pues Absalón lo mandó a matar. Amnón era el primogénito. Y no escuchamos nada de Gilead, el segundo hijo de David. Es probable entonces que Absalón fuera el príncipe heredero, el siguiente en la línea al trono. Quizás por eso era como era también. Dice que el cabello de su cabeza pesaba 5 libras y media. Eso es lo que pesaba, imagínese. 5 libras y media de pelo. ¿Qué harías con 5 libras y media de pelo? Una hija se llamó Tamar. Dice, Absalón era un hombre de sentimientos profundos. Y conmemoró a su hermana Tamar, llamando a su hija también Tamar. Durante estos 2 años, ya en Jerusalén, podemos imaginarnos que la amargura de Absalón contra David creció más y más. Hermanos, la amargura crece. Se había reconciliado, pero parcialmente. David le ofreció solamente una reconciliación parcial, incompleta. Absalón fue exiliado de Israel porque asesinó a su hermano Amnón, lo he venido diciendo. Frustrado de que no podía ver a su padre, Absalón quemó los campos de Joab para obtener su atención. Esto mostró lo amoral y violento, lo inmoral y violento que era Absalón, tomando la venganza en sus manos. David le ofreció a Absalón el perdón sin ningún arrepentimiento o solución por su maldad. Y dice este escritor, en las relaciones personales a menudo es una señal de amor y misericordia el pasar por alto una ofensa. ¿Tenemos que hacer como hizo David? No. ¿Pero puede pasar como le pasó a David? Sí. ¿Es lo correcto? No. ¿Nos puede pasar? Sí. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Padre amor y misericordia. Pero si hay alguien en la familia que le está costando, seamos pacientes. No presionemos, no obliguemos. Pidámosle todos al Padre ese amor y esa misericordia para pasar por alto las ofensas que nos hacen y las que nosotros hacemos también. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio, el rencor, la falta de perdón despierta rencillas. Y aquí lo vemos con Absalón.
en contra de su propio padre, en contra del jefe de Joab, en contra de su hermano Amnón, pero el amor, que es el que debemos de pedirle al Padre, cubrirá todas las faltas. Hermanos, muchas lecciones, pero las dos que vienen a mi mente son esas que les acabo de decir. Si alguien de la familia está en ese proceso, no lo presione. No lo presione, deje que el Padre trabaje. Y si somos nosotros los que estamos en esa posición como Absalón o David, pidámosle al Padre amor y misericordia para salir de ahí rapidito y que no pasen 3 años. Pero nadie presione a nadie, por favor. Solo pidámosle al Padre y nosotros, pues, pidamos amor y misericordia. Capítulo 15. Me voy rapidito porque tengo 30 minutos. Segunda de Samuel, capítulo 15. Absalón se subleva en contra de David. Y esto era lo que Joab miraba y por eso mandó a llamar a la mujer astuta de Tecoa. A decir una mentira, sí. Pero es que Joab, como buen guerrero, pudo ver lo que se venía encima. Empecemos. Después de esto, aconteció que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él, 50 hombres. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera, oiga bien, se levantaba temprano y se ponía al lado del camino, junto a la puerta. Recordemos que Jerusalén tiene 7 puertas, o tenía 7 puertas, tiene, ¿verdad? Pero algunas no están ahorita abiertas. 7 puertas, bueno, él se levantaba, dice, temprano, al lado del camino, junto a la puerta, con 50 hombres, dice que había agarrado. Y oiga bien, ponga atención, por favor, y a cualquiera que tenía un pleito y acudía ante el rey para juicio, Absalón lo llamaba. Él no era el rey era David, pero Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y pues la persona le contestaba, tu siervo, y soy de la tribu de Dan, de la tribu de Judá, de la tribu de Efraín, de la tribu de Manasés, le decían. Entonces Absalón les decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien escuche de parte del rey. Metía cizaña. Todo esto no es cierto. Esto es lo que Absalón le decía. Mire la mentira de Joab. El propósito era guardar la vida. Este era meter cizaña. Y decía Absalón, ay, pero tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te escuche de parte del rey, no tienes. Y les decía a Absalón, ¿quién me pondría como juez en la tierra? Pues cada hombre que tuviera un pleito o una causa acudiría ante mí y yo sí le haría justicia. Es el líder que tiene. Pero si fuera yo el líder, lo haría justicia. Y acontecía que cuando alguien se acercaba para inclinarse a él, ante Absalón, él les extendía su mano, los levantaba y los besaba. Ponga atención, por favor, no se distraiga. Mira la astucia. Esto es lo que yo deseo con todo mi corazón, que usted y yo comprendamos, ¿ok? Dice que cuando se inclinaban ante Absalón, él les extendía la mano, los levantaba y los besaba. O sea, no los dejaba que hicieran eso. Así obraba Absalón con todo Israel cuando acudían al rey para juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel, haciéndose pasar por bueno, haciendo cosas buenas, dándole la atención al pueblo. No quiero hablar más porque lo que este hombre, el estudio que vamos a leer de este capítulo está fenomenal. Por eso yo le digo, vuelva a ver esta enseñanza. Si usted todavía está como ya estaba al principio, que no entendía el capítulo 14, vuelva a ver esta enseñanza. Porque yo creo que de esta enseñanza el Padre, si le pedimos a Él de corazón, Él nos va a dar la sabiduría y el discernimiento de espíritu. Ok, entonces dice, así obraba Absalón con todo Israel, no era con los del mundo, con Israel, cuando acudían al rey
O sea, ellos iban al rey y Absalón los detenía. Y así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Al cabo de 4 años, este hombre hizo 4 años eso. 4. Aconteció que Absalón le dijo al rey: te ruego que me permitas ir a cumplir el juramento que he jurado a Uria y Babiel en Hebrón. ¡Familia! Estaba traicionando al rey. Estaba traicionando al líder. Estaba traicionando a la cabeza, que encima era su padre. Y le dice: oh rey David, te ruego me permitas ir a cumplir el juramento, porque yo le he hecho un juramento a Yud-Hei, Bab-Hei en Hebrón. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad, la deslealtad, la hipocresía de alguien? Y esto sucede adentro de Israel, en nuestras congregaciones. Quería hacer el juramento a Yud-Hei, Bab-Hei cuando estaba actuando mal de su corazón, pero se presentaba delante de Yud-Hei, Bab-Hei. Wow. Versículo 8. Porque cuando habitaba en Gesur, en Aram, tu siervo juró diciendo: si Yud-Hei, Bab-Hei ciertamente me hace volver a Jerusalén, entonces serviré a Yud-Hei, Bab-Hei. Oiga, estaba siendo súper desleal. Y mira las palabras, tenía, ¿cómo se dice? La gente que tiene labia para hablar, mucho, cayéndole bien a la gente, sabiendo lo que decir, muy espiritual. Ay, es que yo le hice una promesa al Eterno, mi rey David, que si él me permitía volver a Jerusalén, yo le voy a servir a Yud-Hei, Bab-Hei, permítame ir allá. Y el rey le dijo: ven, Shalom. Así que se levantó y se fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo: o sea, le está diciendo a su padre: déjame ir para cumplir esa promesa a Yud-Hei, Bab-Hei. Está usando el nombre del Eterno. Y se levanta porque su padre, el rey, el líder, le dice: ven, Shalom. Se levanta, y ¿qué es lo primero que hace? Enviar espías por todo Israel. Más traición, diciéndoles, mira lo que les dice: al oír el sonido del shofar, así van a decir: Absalón reina en Hebrón. ¿A dónde fue rey David primero? En Hebrón, de la tribu de Judá. Después pasó a ser rey de todo Israel. Ahora Absalón se va a Hebrón, que es allá donde están los patriarcas enterrados, ¿ok? Y les dice: cuando el shofar suene, ustedes van a decir: Absalón reina en Hebrón. Y con Absalón habían salido de Jerusalén 200 hombres como invitados, que en su ingenuidad iban sin saber nada. 200 que seguían a Absalón eran de Israel. O sea, ¿a quién se debían? A David. ¿Pero a quién estaban siguiendo? A Absalón, al desleal, vengativo, Absalón. ¿Y por qué lo seguían? Porque eran ingenuos. Mira, hermanos, ser inocentes está muy bien, pero no pequemos de ser ingenuos. Pidamos sabiduría y discernimiento de espíritu, familia, porque estos ingenuos, 200, iban atrás de Absalón, porque no sabían las intenciones del corazón de Absalón. Tener cuidado de quién es el líder, y cuidadito cuando alguien tiene, pues, el espíritu de Absalón. Versículo 12, espero que estemos poniendo atención. Y mientras ofrecían los sacrificios, o sea, estaba ofreciendo sacrificios al Eterno Absalón. Hermanos, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano, familia? Eso es no tener temor de Dios, porque podemos engañar a los humanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y tarde que temprano, familia, se nos va a pasar la factura de todo lo que hemos hecho. Y mientras ofrecía los sacrificios, Absalón envió a Ahitofel, Gilonita,
consejero de David, óigame, trabajaba como consejero, como anciano de David, y ahora aquí está Absalón enviándolo, dándole órdenes de qué es lo que tiene que hacer, como si él fuera el líder. Y la conspiración llegó a ser tan fuerte, pues el pueblo iba aumentando a favor de Absalón. Mire que si yo he visto esto una y otra vez adentro de las congregaciones, familia, que si lo he visto una y otra y otra y otra vez adentro de las congregaciones, este espíritu de Absalón, al punto, yo creo que el límite de lo que yo escuché es cuando un pastor perdió toda su congregación, incluyendo a sus hijos. Porque el Absalón moderno de este tiempo se metió a su iglesia, le dividió la iglesia y se llevó hasta los hijos del pastor. Menos mal que quedó la esposa del pastor. Pero los hijos del pastor se fueron con el Absalón moderno. Familia, por favor. Entonces un mensajero fue a David diciendo: los corazones de los hombres de Israel se van tras Absalón. O sea, Israel no tenía discernimiento. Israel estaba actuando sin sabiduría. Israel actuaba por lo que miraban sus ojos, no por discernimiento de lo alto. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no tendremos escapatoria delante de Absalón. David conocía el carácter de su hijo Absalón. Daos prisa en marchar, no sea que se apresure, nos alcance y eche el mal sobre nosotros, atacando la ciudad a filo de espada. ¿Se acuerdan la mentira de Joab? Joab quería evitar todo esto que ahora estamos leyendo. Quería salvar las vidas del rey y de todo el pueblo. Y los siervos del rey contestaron al rey: he aquí, tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor el rey disponga. Salió entonces el rey. Voy a tratar de no pausarme, si no terminar de leer, para luego leer la explicación de esta persona que dio el estudio aquí. Salió entonces el rey con toda su casa tras él, pero el rey dejó a 10 mujeres concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo tras él, y se detuvieron en Bet Merjat, y todos sus siervos pasaron a su lado, todos los ereteos y todos los peleteos, así como todos los geteos, 600 hombres que habían llegado a pie desde Gat, pasaron por delante del rey. Entonces el rey dijo a Itai geteo: ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, pues tú eres un extranjero y también un desterrado de tu lugar. Llegaste ayer y hoy te haré vagar con nosotros mientras voy a donde voy. Vuelve y haz volver a tus hermanos, y sean contigo la misericordia y la verdad. Otra oración: Padre, Rahem, Rahamim y Emet, misericordia y verdad también. Las dos son importantes, la misericordia, pero también la verdad. Pero Itai respondió al rey y dijo: vive Yurhei Babhei y vive mi señor el rey, que donde quiera esté mi señor el rey, sea para muerte o para vida, ciertamente allí estará tu siervo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se llama el famoso de este pasaje aquí entonces ahorita? A ver, que este nombre, Itai geteo. Muy buen carácter. Acababa de llegar, David le dice: no, te acabas de llegar. Es más, eres extranjero. Vuélvete a tu rey, quédate con tu rey. Vete, eres extranjero. ¿Cómo te voy a hacer venir para donde nosotros vamos? Y David sabía que estaban en la guerra con Absalón. Vuelve, vuelve a tus hermanos, y que la misericordia y la verdad sean contigo. Pero Itai el geteo le dijo: no, vive Yudhei Babhei y vive mi señor el rey, que donde quiera que esté mi señor el rey, sea para muerte o sea para vida, ciertamente ahí estará tu siervo. Hermanos, este es el carácter que se ha perdido de la casa de Israel. Lealtad. Lealtad.
lealtad se ha perdido. Este hombre, Itai Geteo, si me muero, me muero. Si quedo con vida, quedo con vida. Pero yo voy a estar ahí con usted, siervo del Eterno. ¡Wow! Y David le responde a Itai, anda, pasa adelante. E Itai Geteo pasó con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. ¡Wow! Y todo el país lloraba a gran voz cuando todo el pueblo estaba cruzando. También el rey cruzó el torrente de Cedrón. ¿Se acuerdan dónde es el torrente de Cedrón? Al final vamos a tener una foto. Con toda la gente que cruzaba rumbo al camino del desierto. Y he aquí, también cruzó Sadoc y todos los levitas que estaban con él, cargando el arca del pacto de Elohim. Y ellos asentaron el arca de Adonai hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. Entonces subió Abiatar. Luego el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Adonai a la ciudad. Si he hallado gracia ante los ojos de Yud-Heh-Vav-Heh, él me hará volver y me permitirá verla a ella y a su morada. Y si él dijera, no me complazco en ti, Hineni, heme aquí, que haga de mí lo que bien parezca ante sus ojos. Dijo además al rey, al sacerdote Sadoc. ¿So quién era Sadoc? El sacerdote. ¿No eres tú el vidente? Vuelve a la ciudad en Shalom y vuestros dos hijos con ustedes, tu hijo Ahimaas y Jonatán ben Abiatar, Jonatán el hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga palabra de vuestra parte para informarme. Miren lo que era David, reconociendo también el liderazgo del sacerdote Sadoc. Por lo que Sadoc y Abiatar llevaron el arca de Adonai de vuelta a Jerusalén y allí se quedaron. O sea, ¡qué lindo! Se somete el rey a los sacerdotes y los sacerdotes al rey. Eso de someter los unos a los otros, teniendo cuidado de no someterse al que tiene el espíritu de Absalón. David subió la cuesta de los olivos, el monte de los olivos. ¿Cómo lo subió? Llorando. Tenía la cabeza cubierta e iba descalzo. Y todo el pueblo que estaba con él había cubierto cada uno su cabeza y lloraban mientras subían. Y uno habló a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David exclamó, oh Yud-Heh-Vav-Heh, te ruego que entorpezcas el consejo de Ahitofel. Y ocurrió que cuando David llegó a la cumbre del monte, donde solía postrarse ante Elohim, ¡qué hermoso! Esto es lo que tenía David. Buscaba la presencia del Eterno. Humildad. Se sometía a los que tenía que someterse, a los sacerdotes. Trataba bien a la gente. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Él solía postrarse, o sea, tenía por costumbre postrarse ante Elohim. He aquí Usai Arquita le salió al encuentro con la túnica rasgada y tierra sobre su cabeza. Y David le dijo, si pasas conmigo, serás una carga para mí. Pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón, oh rey, yo seré tu siervo, pues así como fui siervo de tu padre, ahora también soy siervo tuyo. Entonces frustrarás a mi favor el consejo de Ahitofel. ¿Acaso no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, toda palabra que oigas en la casa del rey, la declararás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí, están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por mano de ellos me haréis llegar todo lo que oigáis. Así Usai
amigo de David, llegó a la ciudad cuando Absalón entraba a Jerusalén. Voy a leer las explicaciones de las que yo le estoy hablando de este capítulo para que quede todo claro. Y al final ustedes van a ver de quién es este estudio, porque no viene de mí. Absalón provocó descontento entre el gobierno de David e hizo campaña contra él al prometer dar la justicia que David supuestamente le negaba al pueblo. Estamos viendo. Absalón prometía darle justicia al pueblo que supuestamente David le negaba, pero no era cierto. Pero él lo hizo parecer como que fuera cierto. Cuando dijo, quien me pusiera por juez en la tierra, yo les haría justicia. Absalón tenía razones para sentirse disolucionado de la administración de la justicia de David. Cuando Amnón violó a Tamar, David no hizo nada. Cuando Absalón hizo algo al respecto, David lo exilió e incluso lo mantuvo a distancia cuando regresó. Ahí comienza todo esto, o comienza con el pecado de David, ¿verdad? Y acontecía que cuando alguno se acercaba, dice la escritura, para lo que está en rojo es versículo bíblico, en negro es la explicación de este hermano de donde yo saqué todo esto. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Se acuerdan que eso hacía Absalón? Absalón era hábil. Que tenga oídos que oiga, por favor, sabiduría, discernimiento de espíritu. Absalón era hábil para proyectar una imagen de hombre, que él era uno de los hombres del pueblo ahí junto, igual que ellos. Evidentemente, alardeando, no dejaba a otros que se inclinaran ante él, sino que los levantaba, los tomaba de su mano y los recibía con sus brazos abiertos. O sea, se presentaba de una manera humilde. Y aquellos caían en la trampa. Mira, nos queremos arrodillar. Esa era una señal de respeto en aquellos tiempos. No como nos han enseñado nosotros que solo a Dios. No, era una señal de respeto. Pero ¿qué hacía Absalón? En su plan macabro en contra de su propio padre, de David, el rey, el líder, los levantaba. No. Como quien dice, delante de mí no lo hagas. Era hábil para proyectar esa imagen. El versículo dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. El astuto plan de campaña de Absalón funcionó, porque se volvió más popular y la gente le confiaba más a Absalón que a David. A ese punto llegó el espíritu de Absalón, que le confiaban más a Absalón que al rey puesto por el Eterno, a David. Absalón sabía exactamente cómo hacer esto, cuidadosamente. Uf, que. Mire, yo conozco gente que tienen, yo no sé, esto no son dones, son, no sé cómo llamarle, pero obviamente no son dones. Tienen eso y yo lo he detectado tantas veces y yo veo que el pueblo cae con ese tipo de personas y yo lo podía ver y yo le he dicho a varias personas, mire, esta persona tiene esto y esto. Ay, no, ¿cómo cree? No, yo sí lo tiene. Y pasan los años, el tiempo, y ahí está la respuesta. Absalón sabía exactamente cómo hacer esto, como mucha gente hoy en día. Cuidadosamente cultivó una imagen emocionante y seductora. Tenía carros, tenía caballos, 50 hombres que corrían delante de él. Él tenía un plan macabro en contra de David. Absalón trabajó duro, para lo malo, pero trabajó duro. Se levantaba de mañana. Sabía dónde posesionarse. ¿Por qué? ¿Cuál era el puesto principal? Junto a la puerta, en el camino. Buscaba personas atribuladas. Porque ¿quiénes iban a ver a los jueces, al rey? Las personas que tenían un pleito, una preocupación. Cualquiera que tenía un pleito, una tribulación, esas eran las personas a las que él se les presentaba. Se acercó a personas atribuladas. Absalón le llamaba. Tomó un interés personal en la persona atribulada, que les decía, ¿de qué ciudad eres? O sea, sabía que venía con una tribulación y les sabía hablar. ¿De qué ciudad eres?
mostrándoles interés. Mostraba compasión a la persona. Es que supo hacer el trabajo este hombre Absalón, porque mire que les decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Nunca atacó a David directamente, o sea, no les hablaba directamente de David. ¿Cuántas veces yo he hablado de esto? Amado mío, que estás a mi lado, yo le he dicho, no tienen que decir directamente algo malo. Pero mire lo que les decía: es que no tienes quien te oiga de parte del rey. Si fuera yo el juez, no hablaba mal de David directamente. Sabía qué decir. Era astuto como la serpiente para engañar. Igual que la astucia de la serpiente, Hasatán, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Dejaba a la persona atribulada, más atribulada. Porque mire lo que les decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. No, pues aquellos iban buscando al rey y él les decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. Más atribulados quedaban aquellos. Espero que me estén entendiendo, ¿se entiende? Sin atacar a David directamente, Absalón prometió ser mejor. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Era un ataque en contra de su líder, pero la mayoría de Israel cayó en las garras de esta artimaña. El astuto enfoque de Absalón lo hizo capaz de dividir el reino de David sin decir ninguna cosa específica que lo condenara. Mira, hermanos, yo este espíritu lo conozco porque lo he visto tanto, así como dice en inglés, up close and personal, cerquitita. El enfoque de Absalón lo hizo capaz de dividir el reino de David sin decir ninguna cosa específica que lo condenara. Tienen una astucia este tipo de personas. Si alguien objetaba a Absalón, simplemente diría: dime alguna cosa específica que haya dicho yo. O sea, si alguien venía y decía: Absalón, pero tú. Pero como él se cuidaba tanto en lo que decía, que él le podía decir a la persona: a ver, ¿y yo qué dije? ¿Y yo qué he hecho? Porque tenía esa astucia. De hecho, Absalón podía hacer todo esto y decir: estoy ayudando a David a lidiar con todo este descontento. Eso es lo que yo estoy haciendo. Por eso, esta enseñanza, vuelva a ver 2, 3, 4 veces, hasta que entre aquí, aquí y aquí, a la mente, al corazón y al alma. Pero, en realidad, Absalón estaba realmente promoviendo el descontento en medio de la congregación. Absalón, el espíritu de Absalón promueve el descontento en medio de la congregación, astutamente haciéndose ver como que más bien está ayudando al líder. David fue el más grande rey de Israel, e Israel se volvió insatisfecho con él y dejó que un hombre perverso y amoral, o sea, sin moral, se robara sus corazones. Por eso al final yo le voy a decir de quién es esto, y usted lo puede buscar en el internet, porque cuando yo le dije: padre, no entiendo nada, me llevó a esto. Cada uno entenderá el por qué y para qué. He aquí un rey, el más grande que jamás haya existido, un político profundo, un general capaz, un soldado valiente, un poeta del más sublime ingenio y carácter, un profeta del más grande Dios y el libertador de un país alejado de sus dominios por su propio hijo que metió la cizaña, abandonado por su inconstante pueblo, dice el escritor Clark. Todo lo que está en azul viene del escritor Clark. David, el más grande rey que haya existido, político profundo, un general capaz, un soldado valiente, un poeta sublime, un genio de carácter, el profeta del más grande Dios, libertador de Israel, todo. Eso era David. ¿Pero qué pasó?
por su propio hijo, fue alejado de sus dominios por su propio hijo, y el pueblo que lo abandonó, Israel. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo de corazón inconstante. Podríamos decir que el pecado más grande de Absalón fue la impaciencia. Absalón parecía ser el más cercano al trono, pero su pecado fue buscar obtenerlo mientras su padre seguía con vida, y que intentó destronarlo para sentarse en su lugar. Yo le voy a decir lo que viene ahorita en este segundo a mi mente. A nosotros nos pasó en la congregación dos veces, y por ahí un poquito más de dos veces. Pero de las dos veces que sí se dio, y que se tuvo que agarrar, como dice, ¿cómo se dice? Por el cuello, el animal por el cuello, el toro por los cuernos. Fue la persona que eran supuestamente puestos para ser asistentes de pastores. Yo no sé por qué, y esto vino ahorita a mi mente ahorita, porque todo esto viene del estudio de esta persona que ya voy a dar su nombre. Absalón era el más cercano al trono. ¿Cuál fue uno de sus muchos pecados? Que quería obtener ese puesto mientras todavía estaba el líder en vida, que era su padre, el puesto por el eterno David. Y él intentó desentronar a David para sentarse en su lugar cuando David todavía no había sido muerto o quitado por el eterno. Ese es un problema que existe hoy en día en las congregaciones. Absalón cometió traición con el pretexto de que iba a adorar, hasta metió a Dios. Él sabía que la apariencia de espiritualidad podía actuar a su favor. O sea, así es, familia. Es posible, tal vez probable, dice este escritor. Recuerda, estas palabras no son mías, no son mías. Solo estoy dándole la voz a este escrito. Tal vez probable que haya hecho todo esto sintiendo que era espiritual y que estaba dentro de la voluntad de Dios. Todo esto a mí me admiró cuando yo lo leí. Dije, wow. O sea, Absalón fue a hacer los sacrificios al Eterno con una apariencia de espiritualidad para que actuara a su favor. Y dice el escritor, y es probable que Absalón haya hecho todo esto sintiendo que de verdad él era espiritual y que de verdad eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Los hombres en la posición de Absalón a menudo se engañan a sí mismos con palabras como estas. Señor, tú sabes que necesitamos un nuevo liderazgo. Ese líder que tenemos ya no sirve. Necesitamos un nuevo liderazgo. Gracias, Señor, por levantarme para un tiempo como este. Guíame, bendíceme, oh Señor, mientras me esfuerzo por hacer lo que es mejor para tus ovejas, para tu pueblo. Dice el escritor que esto, o sea, que no solo es mi experiencia, sino este escritor, que cuando se da estas cosas en las congregaciones, ese espíritu de Absalón, se engañan a sí mismos haciendo este tipo de oraciones. Es que necesitamos un nuevo líder, este líder ya no sirve. Está todo arruinado, todo arruinada, ya no. Gracias, Señor, porque ahora me estás levantando a mí. Señor, guíame, Señor, bendíceme. Yo me voy a esforzar por tu pueblo. Las personas que provocan división casi nunca se ven a sí mismas como provocadoras de división. Se ven a sí mismas como defensoras de la justa causa de Dios, y a menudo creen o esperan que la mano de Dios esté con ellos. ¡Wow! Este es un problema especialmente cuando otros solo creerán que una persona provoca división si ellos llegan a admitir que ellos provocan división. Fíjese bien, este se convierte en un problema cuando otros solo creerán que una persona provoca división si ellos llegan a admitir que ellos provocan división. Dice, y fueron, seguimos de todo, esto es el estudio de este varón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, le prometo que ya voy a terminar, ya se me fue el tiempo, pero faltan dos filminas. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Absalón sabiamente supo que necesitaría de otros para respaldar, o por lo menos aparentar que se respaldaba su gobierno. Él contaba con estos 200 hombres que no estaban en contra de David, pero por lo menos
permanecieran callados y por lo tanto dieran la impresión de que estaban con Absalón. O sea, no era que esos hombres estaban en sí en contra de David, pero era suficiente para ese Absalón y ese espíritu de división que aquellos permanecieran callados. Cuidado cuando usted cierra la boca, cuando usted la tiene que abrir, o yo. Y lo importante era que dieran la impresión que estaban al lado de Absalón. Eso era lo importante. Estamos aquí al lado de Absalón. Cuando los inocentes, no son palabras mías, cuando los inocentes y los ignorantes se encuentran entre los que provocan división, su silencio es siempre recibido como que están de acuerdo. Cuando los inocentes y los ignorantes se encuentran entre los que están provocando esa división, su silencio, el quedarse callado y no levantarse con un estandarte de verdad, su silencio es siempre recibido como que usted está de acuerdo con ese Absalón. Otro versículo. Llamó a Ahitofel Gilonita, dice el consejero de David. ¿Se acuerdan que dije, como este? Este es otro. Ahitofel Gilonita. Este era consejero de David, también lo acabamos de leer. Si usted dice, no me acuerdo, tiene que volver a ver esta enseñanza. Créame que aquí hay mucha sabiduría. El gobierno de Absalón obtuvo más prestigio cuando uno de los asistentes principales de David desertó y se pasó a su lado. Esto realmente lastimó a David. ¿El qué? ¿Qué lo lastimó? Que Ahitofel Gilonita era uno de los consejeros de David. Y el gobierno de Absalón tuvo más prestigio cuando este hombre, Ahitofel Gilonita, desertó a David y se pasó al lado de Absalón, que se puso él mismo y no fue puesto por Dios. Esto realmente lastimó a David. Y dice este escritor, que fue cuando David escribió esto del Salmo 41, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su calcañal. Salmo 41:9. Su servidor ha tenido que hacer esta oración varias veces ya. Aún el hombre de mi shalom, la persona de mi shalom, en quien yo confiaba, el que comía aquí de mi pan en la mesa conmigo, alzó contra mí el calcañal. Ahitofel era reconocido por su sabiduría y su sabio consejo, según 2 Samuel 16:23. Incluso los hombres sabios pueden tomar el lado de los líderes destructivos y que provocan división. En el caso de Ahitofel, probablemente fue provocado por un sentido de daño personal y amargura debido a que David le hizo a su nieta Betsabé. ¿Quién era Ahitofel? El abuelo de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La mujer con la que David cometió su pecado de fornicación, de adulterio, de que mandó matar a su esposo. Pues este es el famoso Ahitofel, el abuelo de Betsabé. Y quizás por eso desertó a David y se fue del lado de Absalón. No tenía la razón, tenía un motivo, pero no era lo correcto. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, dice la palabra, Absalón tuvo cuidado de continuar con sus prácticas religiosas. O sea, no vaya, como yo hice el mal, pero que vean que yo estoy cerca de Dios. Yo voy a publicar todo lo de Dios, hablar de lo de Dios, porque tienen que ver que yo sigo, que yo estoy bien con el Señor. Absalón tuvo cuidado de continuar con sus prácticas religiosas por el bien de su propia imagen y debido a que estaba lo suficientemente engañado para pensar que Dios quería bendecirlo a pesar de lo que le estaba haciendo al líder puesto por Dios. Y la conspiración se hizo poderosa, dice la palabra. Entonces dice el escritor, una vez que unos cuantos comenzaron a pasarse al lado de Absalón, esto alentó a más y más a hacerlo. El impulso para la división se da porque otros lo están haciendo. Toma un Absalón para que esto se crezca como una pelota de nieve. Es increíble
que en este momento tan significativo de la última parte de su reinado, extranjeros se unieran a David. ¿Cuáles extranjeros? A los que él les dice, ¿qué hacen aquí? Es aún más increíble y trágico que sus propios compatriotas, los mismos de Israel, y su propia familia, su hijo, no se encontraran por ningún lado. Dice la palabra, iban delante del rey. Mientras David veía esta procesión, dejar Jerusalén, a esta procesión, dejar Jerusalén, alejándose para ponerse a salvo, se sentía muy dolido. Esto se reflejó en el salmo que David escribió durante este tiempo. David, hermano, David tenía miedo. Salmo 55, del 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. David también sintió, como Moisés, como Jeremías y como muchos otros, la presión del ministerio. Pero, ¿tuvo miedo? Sí, pero también puso su confianza en Elohim, aleluya. Salmo 31, del 1 al 6. Oh, Yud-Hei, Vav-Hei, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Hasta hay un cantito, ¿verdad? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, ah, no hay para salvación de Elohim para este. Mas tú, Adonai, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Este es un canto, es un salmo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Tenía frustración? Sí. ¿Pecó? Sí. ¿Falló? Sí. ¿Pero era el ungido del Eterno? Sí. Y su confianza en él. Y lo buscaba a él. Y se humillaba ante él. Y también dice este escritor que durante todo este periodo de su propio hijo Absalón y su propio pueblo de Israel hacer todo esto en contra él, es donde David escribe el Salmo 41, el Salmo 61, el Salmo 62 y el Salmo 63. Estos que iban con él, que no eran de Israel, que no eran de su familia, le dijeron, para muerte o para vida. No le dijeron, fallaste, ah, te dejamos, nos vamos. No, no, no. Para muerte o para vida, eso es lealtad. Donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Y Tai fue leal a David cuando parecía algo certero que le costaría algo. La verdadera lealtad no se demuestra sino hasta que te cueste algo el ser leal. Una vez más, la lealtad solo, únicamente se demuestra cuando te cueste algo mostrar esa lealtad. Dice McLaren, recuerden, mientras más rebeldes haya, más necesidad hay de que seamos visiblemente leales a nuestro rey. Entre más rebeldía haya, seamos más leales. Entre más se revuelvan las cosas en su congregación, donde el Padre lo tiene, sea más leal. Como dijo este hombre de Itai, para vida o para muerte. David era un hombre que cometió muchos pecados, muchos errores, pero fue puesto por el Eterno. ¿Qué aprendemos de la lealtad de Itai? Para terminar, ¿qué aprendemos? ¿Cómo se demuestra la lealtad? Itai se quedó con David cuando David estaba caído. Itai lo hizo decisivamente.
tomo la decisión. Nada de que, bueno, no, me quedo. Decisión. Y Tai lo hizo voluntariamente. Yo necesito que nadie me esté diciendo nada. Yo voluntariamente, yo sé que este hombre fue puesto por el Eterno, aquí me quedo. Y Tai lo hizo habiendo venido recientemente a David. Lo acababa de conocer. Lo acababa de conocer y Tai a David. David le dijo, sos extranjero, vete con tu rey, con tu pueblo. Y él le dijo, no, vive y unébabe, que yo me quedo con mi rey. Si muero, muero, si vivo, vivo, pero yo me quedo con mi rey. David estaba caído, estaba perdiendo, lo hizo decisivamente, lo hizo voluntariamente y lo acababa de conocer. ¡Wow! Y Tai lo hizo públicamente, no, oh, bueno, aquí, nomás aquí David, ok, pero que nadie se entere que me voy a quedar contigo, porque eso es lealtad, eso es transparencia. Lo hizo públicamente y Tai lo hizo sabiendo que el destino de David sería su destino. Si mi rey muere, muero con él. Si mi rey vive, viviré con él. Y este estudio, usted lo puede buscar, fue escrito por David Guzik. Yo no sé quién es, nunca lo escuché en mi vida. Yo no entendí el capítulo 14. Le dije, padre, estoy cansada, trabajé todo el día. ¿Cómo explicar algo que yo no entiendo? ¡Pum! Me lleva el padre a este estudio. Espero que sea para su vida mensaje. Vuélvalo a escuchar. Va a estar en YouTube, si Dios quiere, hoy mismo en la noche, para que lo vuelva a escuchar. Porque yo creo que este mensaje vino de la boca del Eterno. Yo solo le puse voz a las palabras de este hombre, David Guzik, que no sé quién es, pero este estudio viene de él. Primera de Samuel 14. Y 15, Dios bendiga a ese varón que yo no sé quién es y yo no puedo tomar el crédito, pero no saben cuán certera y cuán a tiempo llega esta palabra a mi corazón y espero que también al de ustedes. Y aquí pues está el torrente de Cedrón, el monte de los olivos, arriba un mapa desde el aire y luego abajo para que nos recordemos que el monte de los olivos, la ciudad de los patios del templo, la ciudad de David, el torrente de Cedrón, todo es una sola área muy pequeña. Que esta enseñanza abra el entendimiento y si hay alguno que dice, yo reconozco, yo tengo ese espíritu de Absalón, pero yo me arrepiento y quiero que el Padre me libere de eso. Este es su momento. Si usted lo reconoce, dígale, Padre, perdón si lo he hecho, si lo estoy haciendo, sabiendo, no sabiendo, como sea, Padre, nos arrepentimos por haber ejecutado el espíritu de Absalón en alguna congregación. Si el propio hijo pudo desertar a su padre por un sentimiento así y hacerle tanto daño al punto de poner a todo el pueblo de Israel en su contra, Padre, no permitas que yo tenga el espíritu de Absalón. Y permite que yo sea, David pecó, uff, ya vimos cuántas veces, se frustró, ya vimos cuántas veces, le costó hablar con su propio hijo por 3 años, ya lo vimos, muchos errores, pero fue puesto por el Eterno, y los que se quedaron con él, sin duda, hay una bendición de quedarse en lealtad, en el lugar y con la persona que el Padre ha puesto. Y nosotros también nos quedamos del lado de Yeshua. No importa lo que Absalón del mundo nos diga, nos quedamos del lado de Yeshua. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o sea que vivamos, somos de nuestro Rey Yeshua. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Permite que entendamos, Padre, por favor. Permite que la sabiduría y el discernimiento de espíritu sean derramados sobre nosotros, Padre, por favor. Ayúdanos en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Ayúdenos, Rey precioso. Y gracias, porque cualquiera que dirá, la pastora Jackie se inventó esto por algo de ella. Bendito sea Yurgei Bajei, que está el estudio de este señor David Guzik, justo en Google, palabra por palabra. Para que todo el que se levante en juicio diciendo que vino de mi boca pueda comprobar
que es palabra del Eterno a través de David Guzik, de sus escritos, y que yo solo le puse la voz para ayudarnos a todos a ser sabios, a pedir discernimiento de espíritu y aprender de verdad lo que es lealtad a Yud-Heh-Vav-Heh, a Yeshua, a la Torá, con la alianza del Ruach y a cada lugar de congregación donde hemos sido puestos. Gracias, Abba, por su palabra que nunca regresa vacía. El Shema todos juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua Hamashiach Sa'ar Shalom. Amén. Ve, amén. El Eterno nos bendiga y nos guarde. Que tengamos una noche de descanso. Que nuestras fuerzas sean renovadas. Nos vemos, si el Eterno nos lo permite, este lunes no, porque es día feriado. Cada uno con sus familias este próximo lunes. Pero el próximo miércoles, si Dios quiere, continuaremos con los próximos capítulos de Segunda de Samuel, y la semana después estaremos también, pues, en el Shabbat, aquí a las 4 o 5 de la tarde en Facebook, 4 de la tarde con toda la familia de Arca de Adonai, y bueno, todos los lunes a las 12 del mediodía, excepto este lunes porque es un holiday en Estados Unidos. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Shalom, shalom. Gracias por estudiar con nosotros. Litrot, Laila Tov.